Bienvenidos a Doctor Breaking Bad. En este video te presentaré la cronología completa de la saga de Breaking Bad. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. En el año 1998 pasan los eventos del minisodio Wedding Day. Entre los años 2001 y 2004 transcurren los eventos de la serie Better Call Saul. Entre los años 2010 y 2012 pasan los eventos de la serie Breaking Bad. A pesar de que se cree popularmente que los eventos de la serie inician en 2008, en la temporada 3 se ve un cartel que indica que es 2010, y la temporada 3 pasa en el mismo año que la 1. Poco después del final de la serie, en 2012, pasan los eventos de la película El Camino. Las secciones en blanco y negro de Better Call Saul transcurren en el año 2013. Bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, recuerda suscribirte y darle like. Yo soy el Dr. Breaking Bad y recuerda que siempre debes cocinar meta. Bienvenidos a Doctor Star Wars. ¿Ustedes sabían que la 501, la legión de clones que comandaba el general Anakin Skywalker, no tenía un comandante clon, pues esta posición ya era tomada por su aprendiz, Ahsoka Tano? Bienvenidos a Doctora MCU. En la película de Avengers Endgame, vemos que después de la batalla de Nueva York, Alexander Pierce intentó quitarle el Tesseracto a Tony y a Thor. En Endgame, Tony de 2023 logra hacerse con el maletín, pero Hulk de 2012 lo golpea, haciendo que Tony tirara el maletín y que Loki escapara con el Tesseracto. Esto obviamente no pasó en la línea del tiempo original, pero entonces, ¿cómo lograron que Alexander Pierce no se llevara el Tesseracto? Una opción es que cuando Hulk salió de las escaleras, Alexander Pierce se espantó y Tony y Thor aprovecharon esto para irse rápidamente. Probablemente también se llevaron a Hulk para evitar que Pierce lo siguiera. Cuéntame cómo piensas que se escaparon de Alexander Pierce en los comentarios. Bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, recuerda suscribirte y darle like. Yo soy la doctora MCU y recuerda que siempre debes de comer frutas. Bienvenidos a Doctor DCEU. Joker es una obra maestra, Marvel compra a los críticos y es para niños. El Snyder Cut es mejor que Avengers Endgame, porque Marvel es para niños y está sobrevalorado. Un minuto de la trilogía de Nolan es mejor que todo el universo cinematográfico de Marvel, porque Marvel es para niños y DC es oscuro. La contraseña de Lego Batman, marca registrada, es Iron Man apesta, porque Marvel es para niños. Snyder Cut, Joker, Joker. Bienvenidos a Doctor Teorías MCU. Confirmado, Gamora dejará de ser verde en Guardianes de la Galaxia volumen 3. Ahora será azul. Esto lo sé porque mientras veía Avengers Annihilation, digo, Endgame, el cable de mi HDMI, de mi Blu-ray, tuvo un falso y por unos momentos Gamora se vio de color azul. Este mensaje secreto puesto ahí por James Gunn nos revela que Gamora cambiará de color en la siguiente película. Esto haciendo homenaje al personaje de la actriz Zoe Saldana en la película de Avatar. Mientras tanto, el Snyder Cut está haciendo una película sobrevalorada, como todo lo que hace DC Comics, porque Marvel es mejor, hace más dinero y Rotten Tomatoes nunca se equivoca. Bienvenidos a Doctor Paracetamol. En este video veremos la insuficiencia renal y sus síntomas. Sin nada más que decir, comencemos.
La insuficiencia renal es una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos. Algunos de sus síntomas son los siguientes: retención de líquidos, que causa hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, entre otras. Buenas, soy el Dr. Halo y el día de hoy les hablaré de las últimas noticias sobre Halo Infinite. Aunque no es un mundo abierto, la aventura estará ramificada. La campaña será lineal y te marcará un camino, pero habrá caminos alternativos que llevarán actividades como rescatar marines, combatir a los desterrados y explorar estructuras. Aseguran que no habrá muros invisibles que impidan la exploración libre. El anillo Z, el escenario que se explorará en Infinite, tendrá sistemas de transición día y noche y de efectos atmosféricos, como un sistema de viento. El ciclo día y noche afectará a los enemigos con los que el jefe maestro se puede encontrar. Los grunts dormirán por la noche, los phantoms tendrán luces para ver en la oscuridad y los enemigos con escudos serán más frecuentes en zonas oscuras y durante la noche. Las escenas cinematográficas estarán realizadas in-game, por lo que les afectará el ciclo día y noche. El cielo de Zeta es un modelo 3D, no un simple dibujo como en los anteriores juegos, lo que permitirá al jugador ver en qué parte del anillo está y a la vez que éste pueda proyectar sombras realistas sobre el escenario. Durante el ciclo día y noche habrá un momento en el que Zeta eclipsará al sol. Además, los límites del anillo serán visibles e incluso se podrán usar para lanzar a los enemigos y sus vehículos por el borde. Y eso es todo por hoy, dale like si te ha gustado, suscríbete, yo soy el Dr. Halo y nos vemos a la siguiente.